Ha salido Vito Roque, ha salido, es que salen tantos. Depende de él. Es ¿Qué, decir, ¿qué yo, su yo, apartado? Claro. O sea, para mí no hay dudas. Es decir, si Leo eh, decide venir, Rafinha cabeza es un futbolista es... muy importante para mí, muy muy importante. No lo que acción tiene Xavi con Deco. Porque... My expectation was a little bit different. To be honest, I expect to win something this year. But if the coming big players, big names, young players. Old players. Opa, meu traidor, o vídeo já tá prestes a dar o seu início. Que é ir direto pra ele. Aqui embaixo estão as timestamps. Vai certinho na parte que você mais quer assistir, mas eu queria que você ficasse só um pouquinho aqui comigo pra nós garantirmos o teu likezinho. A tua inscrição neste humilde canal e é claro, para se tornar um traidor tem que deixar o teu comentário também. Porque nesse vídeo o que tem de assunto é o Xavi mencionando o Vitor Roque pela primeira vez. Falando de Rafinha e o quão importante o craque brasileiro é para o time do Barcelona e para o chavismo. Amizade com Deco. Cristiano Ronaldo com roupa de entregador dos Correios, dando uma criticada na Liga Árabe e até convocando Messi e Benzema para jogarem lá? Tudo isso você vai conferir agora mesmo. Então não vamos perder mais tempo, vamos conferir aí o Chave falando dos Brazucas e o Robozão, o melhor, falando aí como está a sua experiência na Zara Bora lá. Depende dele. É Quer dizer, eu, eu, sou, eu sou... Claro. O sea, para mí no hay dudas. Es decir, si Leo eh, decide venir, tiene las puertas abiertas a nivel, a nivel de fútbol. Sé que nos va a ayudar. Eh, yo soy el responsable de, del, del staff y tiene toda la confianza y, y toda la, la ilusión del staff para que, se, para que se incorpore. No hay ninguna duda. Tengo cero dudas de que nos va a ayudar mucho a nivel futbolístico. Luego, a partir de ahí, el tema contractual ya no es mi, eh, mi incumbencia. Dicen sí, que está más o menos controlado también eso. Y que se puede expirar. según Según me dicen, sí. Según me dicen, sí. Pero sobre todo, al final, si es el entrenador el que tiene que dar el ok para que venga, tiene el ok al 100%. Mucho eh, Rubén Neves, jugador portugués del Wolverhampton, y hay muchos entornos que lo dan por fichado. Pero claro, no nos da la sensación de que sea, sin despreciarlo, ¿eh? ese mediocentro top que necesita Chávez. Y no este, sí, ¿qué es sabe que sale este salen, jugador. Pero es que salen muchos nombres, es decir, eh, sale Rubén Neves, como sale Cancelo, como sale, ha salido Gundogan, ha salido Bernardo Silva, ha salido Vitor Roque, ha salido... Es que salen tantos que al final, o sea, contestar uno por uno no tiene sentido. O sea, al final es decir, la planificación está hecha, los nombres que me gustaría tener aquí los tiene la, la Secretaría Técnica de Dirección Deportiva, sobre todo Mateu, que es el que... Va a seguir con nosotros, Jordi también lo sabe, Jordi Curif, y lo sabe el presidente. A partir de ahí, pues lo que dije el otro día en rueda de prensa: el escenario A, ficharemos al, al, al jugador que podamos. El escenario B, pues eh, es que dependemos tanto, tanto de la situación económica. La gente lo tiene que entender: que hemos heredado una situación económica muy grave, muy grave. Y el año pasado, si no fuera por las palancas, pues seguramente nos hubiera costado muchísimo ganar títulos. Y el club está haciendo un esfuerzo titánico para recuperar esa competitividad que ha tenido el Barça a lo largo de su historia. Y este año estamos en, en las mismas condiciones que el año anterior, o incluso puede ser que peor. Y que no podamos fichar lo que, lo que deseamos. Y, y hay, esta es la realidad. Es nuestra realidad hoy en día en Can Barça. Y la gente nos exige la Liga, la Champions, ¿vale? Pero no estamos al mismo nivel que otros clubes. No estamos al mismo nivel que el City económico, que el Bayern, que el Madrid, eh, que la Juventus que todos no, no podemos decir, este lo incorporamos, no podemos, no podemos, tenemos una situación de fair play que nos condiciona en absoluto. ¿Rafinha entra también en el grupo de estos titulares, muy titulares, que no se tiene. Rafinha en la cabeza... es un futbolista muy importante para mí, muy, muy importante. No lo querría en el mercado. No, no. sí si, si por, por mí es, se queda sí. en el Barça y nos va a ayudar muchísimo, nos ha ayudado, se ha marcado diferencias. Ha marcado muchas diferencias. ¿Qué relación tiene Chávez con Deco? Porque... De amistad. ¿Amigos? De amistad, sí. Tenemos relación de amistad. De hecho, no hemos perdido el contacto desde que fuimos compañeros en el Barça. Nos hemos escrito siempre en Brasil, aquí en Europa, en Portugal. Y ha sido una persona muy activa en el fútbol mundial. Ha sido asesor de futbolistas. Es una persona muy inteligente, muy cercana. En el caso de que nos pueda ayudar, pues nos ha ayudado en muchas cosas. i sí, o sea, am a mistake sí, eh? i am a mistake and sí. no one contact no i have a very good relationship with the community because there is a person who is that press conference you were so excited about and beating records today how do you feel as we move towards the end of spl season but without the title my expectation was a little bit different to be honest i expect to win something this year but. Not always should be the way we think or the way we want. Sometimes we need patience, consistency, and persistence to achieve the best thing. So we improve a lot. Let's say, let's say this this last five, six months. I think the team improved so much. Even the league, all the teams improve, and my team as well. It takes time sometimes, but if you believe and you think that it's your goal, I think everything is possible. So I expect to win something this year, but. We, we, we didn't. But next year, I'm, I'm really positive and confident that things will change and we go in a better way. So let's believe on that and working on that. Playing in Saudi, the fans, the talent, the, the quality, the infrastructure, the whole experience was it as you expected? To speak about the league, I think the league is very good. But I think we have many, many opportunities to still grow i think the league is good it's competitive we have very good teams we have very good other players the infrastructure i think they need to improve a little bit more even the referees the 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 var system i think they should be a little bit more more quicker and i think other small things they need to improve but i'm we'll happy here thing. i want to continue here i will continue here and in my opinion if they continue to do it the work that they want to do it for the next 5 years i think the saudi league can be in the fifth in the world and a lot of big names are being connected now with playing in spl what would you say to any player who's planning to join spl and follow your footsteps if the coming big players big names young players old players they are very welcome because if that happen the league will improve age is not important but competing players. Então, joga aí nos comentários se você acha que o Vitor Roque vai acabar indo pro Barcelona. O time realmente tá precisando de alguém que vá ser o substituto do Lewandowski, que vamos combinar já não é mais nenhum pitico. E me conta se você acha que o Rafinha é sim um grande jogador, é um craque ou um jogador comum. E também o que você achou aí da fala do papai Cris falando da Liga Saudita e que ela pode se tornar a quinta melhor do mundo. Será que nós vamos ver um Messi vs Cristiano lá na Arábia Saudita? Será que nós vamos? ver o Messi jogando com o maior de todos os tempos, que é o Michael? Joga aí nos comentários. Peace.